Entérate, 60 segundos con Paulita. Netflix confirmó que Chicken Run tendrá segunda parte. La secuela encontrará a los protagonistas Rocky y Ginger viviendo en un santuario libre de humanos después de haber nacido una cría llamada Molly. La secuela de Chicken Run viene justo cuando se cumplen 20 años del estreno de la película animada original, que mantiene el récord de la cinta en stop motion más taquillera de la historia. Apple presenta iOS 14 y rediseña la pantalla de inicio para permitir widgets. El agrupamiento de aplicaciones en la pantalla de inicio se hace mediante la nueva aplicación Library, biblioteca, con el objetivo de maximizar las opciones sin tener que deslizar con el dedo entre diferentes pantallas de izquierda a derecha o viceversa, así como otras novedades más. Novak Djokovic dio positivo para COVID-19 y crece el escándalo tras el torneo que organizó el número uno del mundo del tenis luego del test que se realizó en Belgrado a su regreso de Zadar en Croacia, donde jugó un torneo de exhibición en el controvertido Adria Tour, una gira en la que varios de sus colegas también resultaron víctimas del coronavirus. Esto fue 60 segundos y un poquito más. Yo soy Paulita. Hasta la próxima.